días, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Aquí estamos a partir de este momento. Lo que ven en sus pantallas son imágenes de los procesos en República Dominicana de fumigación, el proceso que se ha mantenido hasta ahora. Hemos visto que las autoridades están haciéndolo. En este caso fue dentro del operativo que realizó Salud Pública, que tenía jornadas de fumigación. Nosotros tenemos una entrevista disponible en nuestro canal de YouTube, donde un experto nos recuerda que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han dicho que los túneles sanitizantes son incluso dañinos para la salud, y en el caso de estas fumigaciones la calificaron de poco efectivas, que son fumigaciones poco efectivas y que incluso podrían ser riesgosas, es lo que tenemos entendido. Así que ustedes están mirando a esta hora de la mañana las imágenes de cómo está poniéndose esta jornada. Me gustaría comprender un poquito más y saber, por ejemplo, qué tipo de productos están utilizando, porque consultando diferentes especialistas no tienen ni idea de lo que se está utilizando. Sí que ha dicho la Organización Mundial de la Salud que esto es poco productivo, es poco productivo. Gracias a los que están a esta hora de la mañana, pueden ir conmigo, señor director. Hoy hemos tenido una jornada comenzando con el ministro de Salud Pública, con algunos problemas. Ya en el día de ayer, que fue el día que habló el presidente de la República, la rueda de prensa se limitó a la declaración del ministro de Salud Pública ayer domingo, porque según lo que nos dijeron, había problema en la plataforma. Ellos utilizan Zoom y que tenían problemas en la plataforma. De modo que no hubo chance para las preguntas. Hoy habían en agenda 10 periodistas, pero se ha confrontado algún tipo de dificultad y terminaba con estas imágenes que veíamos al final, que son imágenes de la jornada que realizó el Ministerio de Salud Pública. Agradezco a toda la gente que está en sintonía en esta mañana y que nos escriben, a los que se suscriben al canal, no olviden hacerlo, gracias por estar. También recordarles que a las 7 de la noche estamos en transmisión directa. Esta noche tengo un programa muy interesante porque vamos a tener un fotógrafo que tiene muchos años de experiencia, es fotógrafo de una agencia de noticias internacionales y estuvo en una unidad de cuidados intensivos, estuvo en Secanos, contaba su experiencia. Él ha concedido a La Cosa Como Es algunas imágenes de lo que ha sido todos estos dos meses de cobertura en República Dominicana. Vamos a tener imágenes del área interna, cómo están los pacientes en el área de cuidados intensivos, y vamos a poder hacerle las preguntas que queramos. Esta noche a las 7 de la noche Orlando Barría va a estar conmigo aquí en mi canal de YouTube, así que le agradezco. Por supuesto, quiero saludar y agradecer a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo, a través de nuestras plataformas. Hemos notado un incremento, queremos sostenerlo. Ustedes suscríbanse, compartan, denle si les gusta, y agradecemos muchísimo a tantísima gente que se suma y que son las que hacen posible esta comunicación con ustedes. Anoche habló el presidente de la República, empieza un proceso de escalada. Yo creo que todos los dominicanos y dominicanas debemos tener nuestras propias precauciones, saber que no es una normalización, que hay mucho riesgo, hay mucha gente que corre ese riesgo en lugares donde no son necesarios. Vemos gente que está en lugares como... Hemos visto personas en todos los escenarios, hemos visto personas que están en lugares donde no son necesarias, que estaban, por ejemplo, en el malecón. Así que yo les invito a ustedes, que están en sintonía a esta hora de la mañana, a que tomen muy en cuenta esa protección personal que tenemos que tener, esa gestión, en un estado en el que todavía mucha gente corre riesgo. Hoy todavía sigo recibiendo algunas notificaciones de algunos sectores con personas que dicen que están enfermas, que necesitan presencia de las autoridades. Yo particularmente, cuando esto ocurre, lo que hago es que doy la información más adelante, porque imagínense ustedes, se siente la normalidad de las calles, digamos, ese caminar aquí mismo. Yo transmitía de aquí, esto era un silencio, y ustedes se dan cuenta que se escuchan los ruidos. Estoy transmitiendo directamente desde mi casa.
Yo quiero referirme a un tema que me llena de mucha preocupación, que tiene que ver con un caso en La Romana. En La Romana hubo una niña que fue encontrada por la policía, amarrada en un árbol, descalza, maltratada por un sujeto de 21 años. Esa jovencita adolescente no ha cumplido todavía los 14 años. La madre clama por su hija, se pregunta cómo es posible que una jueza haya puesto en libertad a la persona que agredió a su hija por 8,000 pesos. La madre sostiene que a ella le ofrecían dinero. Yo quiero compartir con ustedes ese video de la mamá, de la madre, así que se lo aviso al control, al director, por favor, tenga disponible ese video de esa madre. Básicamente, he conversado con ella mucho este fin de semana porque quería entender, quería comprender. También he conversado con autoridades del Ministerio de la Mujer que van a acompañar a esta niña. Tiene un servicio de atención psicológica, es lo que me han dicho que se iba a disponer, y también asistencia legal. Quiero contarles la historia de cómo pasó, porque es importante comprenderlo para que no les pase a otras familias. Hay mucho de violencia en este caso y mucho de dejadez por los actores del sistema judicial. O sea, yo no puedo entender que alguien que a todas luces intentaba cometer un homicidio porque él le había dicho, voy a buscar la gasolina para quemarte, que la deja amarrada. Ella logró liberarse de la cuerda, cortó con los pies una botella, de hecho tiene cortes en las manos, y hay hasta videos de ese momento. La policía que llegó al lugar grabaron, los policías grabaron, yo tengo imágenes de los policías, tengo el testimonio de la niña, que por supuesto no voy a utilizar, y hoy quiero compartir el testimonio de la madre, también del sujeto, porque él lo reconoce, y de la abogada de la niña. Así que lo que voy a hacer en este momento es que le voy a poner el testimonio de la madre, y cuando yo regrese, vamos a ver lo que dijo el sujeto de 21 años que amarró a esta chiquita, que la embarazó hace unos meses. Ella tiene 5 meses de embarazo. Era una situación que, de haber ido a la justicia, él hubiese estado preso, porque ella tiene 13, el 21, pero las familias no fueron a la justicia. Entonces, todo ese contexto de lo que ocurrió, eso es lo que yo quiero comentarles hoy. Así que al señor director le dejo con la madre de esta jovencita que clamaba justicia, y regresamos de una vez para explicar un poco esta historia. Yo quiero preguntarle a esa jueza si la vida de mi hija cuesta 8,000 pesos. ¡Caramba! Ese hombre me secuestró a mi hija. Mi hija no tiene 14 años todavía. Me la raptó. Me la amarró en el poli. Después de haberla atado, la violó. No tuvo compasión con que mi hija, su bebé, se le moviera en la barriga. Señores, yo no tengo que mentir. Yo no busco dinero. Yo lo que busco es justicia. Si es que existe en este país, caramba. Si es que existe justicia, eso es lo que yo quiero. Yo fui delante de esos ojos de Dios. Fui madre y fui compasiente con la familia que me fueron a robar a mi casa, estando yo parida. Estando yo parida, parí pese a esa misma situación cuando me di cuenta que mi hija estaba embarazada. Y la familia me fueron a rogar pidiéndome que por favor no lo sometiera porque él estaba en proceso de documentación. Yo quiero que él me diga en mi cara qué yo le hice, qué le hizo mi familia, que él, hoy en día él le ha robado la paz. Y es que el criterio de mi familia lo ha tirado por el piso. Caramba, la vida mía y de mi hija valen 8,000 pesos. Yo tengo pruebas suficientes, yo tengo testigos, yo tengo pruebas en mi teléfono que él me está amenazando. Y ahora me acaban de llamar de mi casa que hay 2 personas extrañas rodeándome la casa. Ayer se me apareció su papá ya ofreciéndome dinero. La vida de mi hija no vale dinero. Yo no quiero dinero, yo lo que quiero es justicia aquí. ¿Cuánto te ofreció? ¿Cuánto te ofreció? Justicia, ofreciéndome que la mamá de él me iba a dar 2,000,000 de pesos para que yo dejara el caso así. Señores, yo le pregunto al pueblo, caramba, si la presencia de Dios no hubiese visitado a mi hija el 27 del mes pasado, mi hija hoy estaría quemada con una criatura de 5 meses en su vientre. Señores, pues yo estaba buena dando oportunidad. Hoy él se burla de mí, se ríe en mi cara, y al parecer la justicia también se lo aplaude. Mi caso iba a ser un caso parecido al de Emily Peguero. Él le quitó la prenda de la mano, caramba. Le quitó el guillo de los pies para cuando él le incendiara, ni siquiera el cuerpo quemado yo pudiese encontrar.
inicio. Daño a ti. Su mamá vino en diciembre. Carajo, desde el primer momento yo lo hubiese sometido. Y no lo hice porque me encontré en un momento de vulnerabilidad. Porque soy madre, porque tengo un hijo varón. Por eso no lo hice. Y así hoy se me paga. Hoy es mi quinto viaje aquí al tribunal. Y ni siquiera te deja hablar. Ni siquiera me deja hablar. No me tomó la palabra la jueza, la distinguida jueza, mujer igual que yo. No me tomó la palabra. El miércoles pasado fue un show para que lo bajaran porque él estaba dando un nombre falso. Una de las razones, una de las razones para imponer prisión preventiva es la falsedad sobre las informaciones. Entonces, él le da un nombre a la policía. Nosotros tuvimos que hacer malabares para que pudieran trasladarlo aquí. Sin embargo, hoy la juez no toma en cuenta la falsedad de la información que le dio a la justicia.